Es en el noviembre, ¿no? ¿Tú te sigues declarando un laguista? Ah, sí, muchísimo. Sí, yo lamenté mucho cuando Lagos desistió de competir en la carrera presidencial. Yo creo que es un gran estadista, un gran intelectual. Los libros que ha escrito sobre el país son libros de cabecera mío, ¿no? Lo aprecio enormemente. Yo creo que es una gran figura de Chile. Y ahora veo que los candidatos que están, a quienes aprecio, digamos, no es la dimensión que conozco de tanto tiempo a Lagos. Se acuerda de que Lagos también fue alumno del Instituto Nacional. Y que no solamente eso, sino que también él fue presidente de la Academia de Letras, como yo lo fui después de él. Entonces tengo una larga historia de amistad, de aprecio por su trayectoria como persona y como político y como escritor. Yo lo aprecio mucho. ¿Encuentras que fue injusta la bajada de Lagos? Porque él da un paso al costado porque su conglomerado le quita el apoyo, ¿no? Le quita el piso. Sí. No fue una bajada, me da la sensación, no fue una bajada voluntaria. Él estaba convencido que era importante estar ahí, que era importante competir. Él quería ser candidato a la presidencia, él quería estar en la papeleta, en el fondo. Mira, si él hubiera sido candidato, de hecho hubiera votado por él, de hecho hubiera trabajado con él donde fuera posible. Mi aprecio por él es inconmensurable. Ahora, he de decirte que oigo hablar del programa de Lagos y oigo que los candidatos que hay se muestran un poco como herederos del programa de Lagos. Siempre dice el programa de Lagos, tanto Carolina Goich como Guillermo también hablan un poco del programa de Lagos. Entonces, no sé, yo creo que lo están estudiando y van a tratar de aplicarlo. Pero claro, hubiera sido bueno que hubiera sido con el auténtico, el mero Lagos, ¿no? El mero mero. O sea, tú me dices que los que están en carrera hoy son sucedáneos de no, el original. No puedo usar una explicación como el sucedáneo, sino que solamente Lagos es un hombre de grandes ideas, de grandes proyecciones, un estadista apreciado mundialmente, no te hablo solamente de América Latina. Y los otros, digamos, son gente con menos experiencia de política y con menos imagen. Pero tengo el mayor respeto y no los llamaría sucedáneos. Son personalidades que son también atractivas. Pero mi pasión y mi entusiasmo hubiera sido fuerte con Lagos. ¿Estuviste al tanto de la cantidad importante de, como llaman en las redes sociales, troleo que tuvo que enfrentar Ricardo Lagos en esos días de pre-campaña? No estuve al tanto, Ignacio, por una razón. Yo no soy demasiado adicto por mi edad a las redes sociales. No los consulto permanentemente. Leo la prensa, leo mucha prensa, veo noticias. Estoy más o menos al tanto de cómo van las cosas y qué se pasa. Pero las redes sociales no es mi mayor fuente de información. Así que no llegué a saber esto que me estás contando. Pero no me extraña cómo se forman imágenes, de repente así como desertan de una figura tan emblemática y tan capaz, también opiniones no fundamentadas o opiniones generalizadas o intencionadas pueden deformar una imagen y crear opinión, pero es tan efímero, eso se va tan luego. Bueno, somos Trending Topic además. Hablando de redes sociales, somos de lo más comentado en Twitter en este minuto, en vivo y en directo, cuando son las 11:05. Antonio, se le quita el piso a Lagos, sale de la carrera presidencial. Bueno, sí. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de este proceso que se está viviendo hoy? ¿Con qué me quedo? Me siento inclinado a apoyar una combinación utópica. ¿Una combinación utópica? Sí. Entre la nueva mayoría y las fuerzas del Frente Amplio. ¿Cómo mira, con qué ojos mira el Frente Amplio? Lo miro con buenos ojos, porque ahí hay gente sensible, gente capaz, hay una demanda de reformas más fuertes que parte de la gente tiene. Pero también, es decir, mi familiaridad con la nueva mayoría, el cariño que le tengo a los partidos que le integran, es decir, ha sido todo mi desarrollo democrático dentro de esa combinación.
Entonces, para mí lo deseable sería algo utópico, que de alguna manera se llegara a una combinación en que estas fuerzas, en el poco tiempo que queda, lograran algún tipo de acuerdo. Bueno, ojalá algún acuerdo parlamentario, por lo menos. Pero parecen facciones irreconciliables. Sí. Parece que no, pero en fin. Y una nueva mayoría que algunos dicen que ya hasta se acabó. Bueno, ¿por qué dirían que se acabó? Porque aparece una voz más a la izquierda, un movimiento más a la izquierda, y porque porque Carolina Goic iría con la Democracia Cristiana. O sea, a lo mejor se pliegan a uno u otro candidato. Esperemos, es un poco difícil los candidatos. Sí. Sería. ¿Y Sebastián Piñera, qué opinión te merece? Bueno, yo creo que es un hombre extremadamente respetable, ¿no? Yo no te voy a hacer una caricaturización de Sebastián Piñera porque me guste otro candidato y otra candidata. Es decir, fue presidente de la República, es decir, no encuentro nada despreciable lo que hizo, un hombre con una imagen, sólido. Simplemente a mí me resulta más convincente por tradición, por su conocimiento de la gente, por la sinceridad de su afecto. Entonces, me parecen los candidatos que tenemos dentro de la centro izquierda. Más vinculado a mi historia, y son de mi preferencia, pero encuentro tremendamente respetable la figura de Piñera, y no de mí nos parece una caricatura.